Hola a todos, ¿qué tal? Carlos Bracho, fotógrafo conceptual de retratos. El día de hoy voy a llevarles paso a paso en un pequeño tutorial sobre cómo logré llegar de estas dos imágenes a esta imagen final que está aquí. Vamos a trabajar un poco en Lightroom sobre los ajustes básicos y también en Photoshop para eliminar esos pequeños detalles que realmente no queremos en nuestras imágenes, pero que quizá en el momento, al tomar las fotos, no pudimos eliminarlos o deshacernos de ellos, así que vamos a Photoshop para eso. Bien, lo primero que vamos a hacer es entender que esta es la foto final en la que queremos trabajar. Como ven, la imagen cambia un poco en los tonos, algo en los colores, pero como pueden ver, en la imagen original, ese pequeño efecto que está en la parte superior de la imagen, pues ya estaba allí. Eso fue hecho en cámara y fue hecho con un prisma que de hecho pueden obtener en Amazon por menos de $10. Si logran encontrarlo en cualquier almacén de su ciudad, pues excelente. Yo realmente no pude encontrar ningún prisma cerca y los pequeños, no sé, las pequeñas joyas de plástico que logré encontrar eran muy pequeñas y realmente como el tamaño del lente era más grande que la joya, pues no lograba obtener un buen efecto y mis dedos se metían en la imagen y no salía muy bien. Así que decidí comprar este prisma y utilizarlo y bueno, es la forma en que se logró este pequeño efecto que está en la parte de acá arriba en la imagen. Esto que está aquí. Bien, antes de seguir, quiero mencionarles que esta serie de imágenes que, como han visto, he estado empezando a revelar en mis redes sociales, fue hecha simplemente bajo el concepto de crear un personaje que estuviese vistiendo este capote o esta tela plástica amarilla que se usa pues para resguardarse de la lluvia. Y yo quería en un principio hacer estas fotos en medio de la ciudad. Y lo quería hacer en la ciudad en parte para, ¿sabes? Para retarme un poco. Realmente tomar fotos en la ciudad no es para nada lo mío, pero quería retarme a hacer un personaje que tuviese todo este misterio, que nunca viéramos su rostro, que estuviese vestido de una forma muy particular, particular o muy distinta al resto de dónde está. Pero bueno, estaba ya planeado este pequeño trip al bosque y bueno, decidí intentarlo. Quizá algún día lo intente igual en la ciudad, no estaría de más intentarlo. Y pues como pueden ver, todas las imágenes fueron hechas con la misma ropa, con la misma idea y bueno, realmente fue muy interesante. Pasé por lugares por los que no había pasado antes en este viaje y logré encontrar sitios muy muy interesantes. Ya lo van a ver poco a poco en las imágenes y de hecho en este pequeño video que voy a estarles subiendo, porque este video es mezcla de parte de lo que vi en el lugar y que me gustó y parte de edición. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar con la edición. Bien, lo primero que quiero hacer es trabajar en las correcciones del lente. Este es básicamente la primera vez que estreno este lente en exteriores. Es un 19 milímetros que con el factor de recorte se transforma en un 35 milímetros en mi Sony A6000. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar la aberración cromática y activar las correcciones de perfil, que bueno, va a quitar en parte algo de las viñetas
que ocurren por el lente. Y bien, lo primero que vamos a hacer ahora es, guiándonos por la imagen que hemos que tenemos acá ya editada, vemos que la imagen tiene un pequeño tinte magenta alrededor de toda la imagen y los negros están más negros, los verdes están más desaturados. Vamos a ir trabajando un poquito en eso. Bien, vamos a subirle un poquito el matiz o el tinte a magenta. Vamos a subirlo, ahora mismo está en 25%, vamos a subirlo quizá a 50%. Vamos a trabajar un poquito en la saturación, pero solamente de la parte superior de la imagen. Quiero que estos colores aquí se intensifiquen por en el efecto del prisma, así que vamos a agarrar un pincel de ajuste. Y vamos solamente a subir la saturación y vamos solamente a pintar en donde está el efecto del prisma. Ya que hemos pasado el pincel por encima, podemos subirle incluso más la saturación. Vamos a darle OK. Vamos a subir un poquito los negros. Vamos a bajar un poquito los negros. Y vamos a subir un poco las sombras. Y vamos a subir un poco las luces. Bien. Algo más que quiero hacer es irme a la curva de tonos y subir un poquito esto que está aquí para tener una imagen un poco más lavada. Pero vamos a bajar esto un poco más acá para tener una imagen un poco más contrastada. Vamos a proceder a desaturar un poco los verdes. Por más que a mí me encante estar en el bosque, no hay duda de que el verde del bosque, aunque ante mis ojos es algo increíblemente hermoso, pues en las fotos tengo un poco de problemas procesándolo. Entonces, para mí es muy común que cuando estoy editando las fotos, desature un poco los verdes. Que vamos a saturarlos un poco. Ahí está bien para mí, no está del todo saturado, se entiende que son verdes, pero está bastante bien para mí. Bien, vamos a trabajar un poquito en los colores en las altas luces y los colores en las sombras. Vamos a trabajar en las altas luces y en las altas luces pues podemos tener... Aquí me parece bien, vamos a trabajar ahora en las sombras. Voy a trabajar un poquito en los rojos. Bien. Como ven, ya nos estamos acercando un poco a los colores que están acá. Aún así no estamos tan cerca, pero lo que vamos a hacer es hacer la imagen un poco más cálida. Bien. Y aunque aún siento que no he terminado con la edición de los tonos de piel, quiero copiar todos los ajustes que le he hecho a esta imagen a la otra imagen para completar luego el panorama. Vamos a apretar Shift y vamos a hacer clic en la siguiente imagen. Vamos a hacer clic en sincronizar y vamos a seleccionar todas las opciones que sean necesarias. Aquí no estoy seleccionando ni eliminación de manchas ni algo de las opciones de recortar porque simplemente no lo he hecho, pero vamos aquí a seleccionar algo de los ajustes de locales en el pincel porque precisamente el pincel fue lo que utilicé para aumentar la saturación en la parte superior de la imagen, así que vamos a sincronizarlo y como ven inmediatamente los ajustes se aplican a la siguiente imagen. Vamos a apretar clic derecho ahora que ambas imágenes están seleccionadas. Vamos a ir donde dice combinación de fotografías y vamos a seleccionar panorama. En Panorama, Lightroom va a analizar los datos de ambas imágenes y va a crearnos la combinación de ambas fotografías y podemos trabajar en estas distintas proyecciones y en base a cada una, pues Lightroom va a darnos una imagen un poco distinta. Yo voy a quedarme con esférica porque me parece que es la que mejor funciona y voy a hacer clic en combinar. Vamos ahora a esperar a que el Lightroom termine de
procesar ambas imágenes y Lightroom lo que va a hacer es crearnos una nueva imagen y es la nueva imagen con la que vamos a trabajar ahora. A ver. Es esta imagen que está acá. Como ven, esta imagen está bastante alargada. Lo que voy a hacer ahora es irme a la herramienta de recortar. Como ven, Lightroom ya había recortado parte de la imagen y había dejado fuera lo que no podía incluirse. Y vamos a trabajarla en un formato 16:9. Vamos a subirla un poco. Vamos a estirar un poco acá. Y vamos a dar clic en Hecho. Bien, ahora lo que voy a hacer es hacer clic derecho, editar en Adobe Photoshop CC 2017. Y realmente lo único que quiero hacer en Adobe Photoshop CC 2017, aparte de algunas correcciones de color, es eliminar la tobillera o esto que tiene el chico en la pierna o en el tobillo, porque es algo que no puedo hacer tan fácilmente en Lightroom. Como sé que es lo único que voy a estar haciendo en esta imagen y sé que puedo hacerlo no, tranquilamente en la capa de fondo, pues no voy a preocuparme por crear una nueva capa, aunque en tal caso es lo que se debería hacer si quieren trabajar sin destruir la imagen y si quieren regresar después a trabajarlo, pero como realmente no es algo que me preocupe en este momento, pues simplemente voy a eliminarlo directamente. Con el Stamp Tool o la herramienta de clonar. De verdad que es algo que simplemente con un poco de paciencia se logra. Y siempre podemos regresar y corregir pequeños detalles. Realmente, como también es un detalle tan pequeño, estoy muy seguro que probablemente nadie se hubiese dado cuenta de esto a menos que se imprimiera en grande o que hubiese hecho un recorte y hubiese subido un gran close-up a las redes sociales. Pero bueno, como yo sé que estaba allí y como yo sé que no lo quería y como sé que en parte era algo difícil de quitar, hay veces que simplemente uno tiene una prenda que ha estado allí por tantos años que quitársela después es un poco difícil. Pero bueno, nada que un poco de clonar en Photoshop no resuelva. Lo voy a dejar así y ahora lo que voy a hacer es irme a curvas. Voy a subir un poco esto aquí. Voy a aumentar el contraste un poco. Bajar las luces un poco. Hay algo que quiero hacer. Y es bajarle un poco los tonos magenta en los tonos de piel del modelo. Voy a irme aquí donde hice magentas. Voy a bajarle un poquito la saturación. Y si hacemos zoom, vemos que si quitamos y ponemos esto, el magenta ha desaparecido en gran parte de la imagen, y ahora lo que quiero hacer es volver a trabajar en los tonos de saturación, trabajar un poco en los amarillos. Quiero subir un poco la saturación de los amarillos y quiero ponerlo un poco más naranja. Ahí está bien para mí, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas, apretar clic derecho, acoplar imagen. Voy a ponerle X. Voy a decirle a Photoshop que sí quiero guardarlo para que los cambios que yo he realizado en esta imagen se graben y se encuentren ahora en Lightroom. Y como pueden ver, ahora en esta imagen en Lightroom, si nos acercamos, pues ya no está la tobillera. Los cambios fueron guardados. Voy a hacer un poco más cálida esta imagen y voy a saturarla un poco. Y bueno, como vemos, esta es la imagen que está bastante parecida.
la imagen original está un poco más saturada. Eso lo podemos hacer sin ningún problema acá. Nos vamos acá a saturación, la saturamos un poco y podemos tomar el pincel y aumentar los tonos magentas y pintar acá arriba donde están el efecto hecho por el prisma. Podemos aumentar la saturación, aumentar los tonos magentas. Ahí están. Hecho. Bueno, estamos un poco más cerca de lo que habíamos logrado en la imagen inicial. Parece que acá arriba había aún más tonos magenta. Podemos volver a pintar. Y bien, eso es todo por ahora. Como pueden ver, la imagen es así de sencilla de hacer. Yo últimamente intento hacer lo más que pueda en cámara para evitar tener que usar o gastar tanto tiempo en Photoshop. Pero si a ustedes les encanta hacer o encuentran la manera de hacer estos efectos en Photoshop, pues diviértanse y pásenla súper bien. Y bueno, este fue un pequeño tutorial. Muchas gracias a todos por ver. Si les gustó este video, compartan. No olviden seguirme en mis redes sociales, que voy a poner abajo en la descripción. Saludos y nos vemos pronto. Thank you.